Vamos a hacer algunas pruebas, si está saliendo la señal. Voy a mirar el internet. Yo también voy a ver acá. Sí, sí se ve, sí, perfecto, súper perfecto. Bueno, vamos a comenzar el torneo junto a Mónica Navarro. El día de hoy vamos a estar transmitiendo el torneo de ajedrez, el aniversario de la ciudad de Ushuaia, ¿cierto? Y vemos que hay bastantes jugadores, así que buenas noches, señorita Mónica. Buenas noches, sí, de hecho ya veo 139 jugadores, vi hace rato, no sé si hay más. No, hay 142 jugadores ya. Ya hay 142. Bueno, vamos a transmitir. Vamos a ver primero a Héctor Luis 2019, que está jugando con Leo Bahía. ¡Oh! ¡Mi Leo Bahía! Leo Bahía. Te voy a contar algunos detalles. Bueno, esto fue. Vamos a partir rápidamente. Un peón con dama. Se transpuso en escocesa con alfil C4, ¿cierto? Alfil E7 en roque, D6, C3. La blanca sacrifican un peón a cambio de ataque en el punto F7. Bueno, están solamente especulando. El blanco está tratando de especular bastante en esta posición. No tiene nada concreto, en realidad. Y aquí, bueno, caballo D4. H6 le toca. Bueno, aquí ya se armó un lío. Alfil E6. Claro, aquí jugando bastante rápido Leo Bahía. Está bastante bien y ahora, bueno, va a colgar varias cosas porque está el caballo ahí colgando en esta posición. E5 única, forzada casi. Está clavando la dama, tiene que tomar de torre. Y alfil G5, bastante fuerte la jugada. Así que amenaza F6 en este minuto. Bueno, tenía otras jugadas bastante buenas, pero el hecho de jugar rápido involucra esto. Bueno, vamos a ir mirando, son 35, son cortitos, es bien breve el tiempo, 2 más 1. Vamos a ir a José Fino 2, que está en el 2, ya terminó. Maucho Asesino, que está en el número 3, vamos a mirar. Está en una posición bastante rápida, 2 más 1, hay que comentar a la velocidad del rayo. Bueno, 4, una siciliana, ¿cierto? Yo estoy intentando publicar. Me imagino, usted está publicando mientras yo estoy comentando. B5, peón puerto, repara, alfil por gana un peón, caballo 5, caballo por caballo, caballo puerta, alfil por 5, por 7, rey por. Por ahí él está apuntando al punto G2, caballo 4, torre por, rey F2, amenazan torre D2, rey G3, arranca el rey, y aquí torre D3 amenaza a la dama, dama A5 debería ser, con idea de dama C7 y entrar por la séptima fila, amenaza por supuesto dama E1, cambiaron las damas, torre por, torre C2, B3 tiene que jugar acá. Está muy cerca el Windows. B3, rey de F2, bueno, torre C1, torre rey por 3 peones contra 2, tiene que tirar B4 con idea C5 y empezar a empujar, ahí me hizo caso, F4, rey F3, y bueno, peón por C5, vamos que yo pago, vamos, coronamos. B2, torre B1, única. Va a comer el peón, torre por, va a caer F4, van a caer 2 peones por lado, y esta cosa puede ser tablas, pero con el apuro de tiempo que llevan, 5 segundos, 11, G4, vamos, invéntalo, G4 con idea G5, le damos mate. Bueno, el otro le dijo F5, rey F5, jaque, rey E4, rey F3, rey F2, rey G1. Y ganamos por tiempo. Listo. Bueno, 5 segundos. Estamos viendo, ya, yo logré publicar. Bueno, rey F4, rey D4, rey D3, no, tiene que quedar cerca. Torre B3 por último, no, el Reinaldo está metiéndose, va a ganar el negro. Peón por, oh, no le comieron la torre. Bueno, aquí. 1 segundo y 0. Se va a acabar y va a ganar el jugador de piezas blancas, lo más probable con todos los premús que hay. Sí, ganó. Blanco gana. Bueno, maestro, vamos a ir a ver a Loitars, nuestro FIDE de Argentina, que está jugando con IPNAF. Rápidamente D4, D5, C4, un gambito de dama aceptado, variante Cars, va sistema Cars, con el FIDE D7, sistema Tartacover, Macono, Bondereski, C5, caballo B7. Alfil B1 con ella pasar la dama de 3, caballo 5, F4 se viene. Sí, F4, alfil por dama por, alfil por, toma D, con ella torre D1, caballo 8, torre D1, torre por, torre D1, torre por, sobre los cambios, final de alfil y caballo. Bueno, este final de alfil y caballo está un poquito, por supuesto, mejor. ¿Quién? El blanco, rey C4, bueno, con esta está bastante buena. Tengo que jugar algo raro aquí. Peón por, más única casi. Okay, ¿ya estás en el final? Ya estoy... ah, okay, sí, en el final, y penaf. Bueno, rey 3. Rey de 3, peón por, rey por, ¿cierto? Tengo un caballo de 2, de nuevo, de vuelta, caballo de 4, lo voy a pegar en E5, pasé a vender con F4. F4 ahora, vamos a F4, 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 correcto, F6, F5, correcto, peón por. H4, G5, peón por, y todos los peones avanzan, GG, y todo muy rápido. Vamos. Vamos, ¿qué le parece esta posición? B4 jugaría usted. Amenazando, bueno, no, yo creo, G4, la verdad es que es la que... Para terminar de pasar. Vamos, G5, F5, y alfil de 5, ya. Y G6, F6, G6, rey, 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 y gano. Alfil de 5, rey F4. Alfil de 5, rey F4, F alfil, y ahora, bueno, tiene que jugar un C4, no, caballo para el otro lado, no pasa nada, F6, vamos. F6 jaque, correcto. Alfil, bueno, G6, y ganamos, G7, G8, dama. A G6 ya se gana. Loitars, ganó claro, ahí el Loitars. Sí. Vamos a resucitar sit-down al número 5. Vamos a ir al 5. Ahí está empezando con Marisol Ramírez. Las damas acá parece presente. Opa, ¿qué pasó aquí? Ya maestro, usted comente mientras. Maestro, yo de todos los saludos. Ok, es que tenía un ruido acá. ¿A quién estamos viendo? A Marisol Ramírez con Roscatán Ditzone. Bueno, aquí dama de 3 amenaza a comer la torre de H7. El número 5 con el 12. G6. Bueno, enroque largo, lo más probable. Enroque largo, dama de 7. Enroque largo también del negro, lo más probable en esta posición. Con idea de C6. Endurecer en mi posición. 1 minuto 42. C6, ahí va. Bueno, amenazan, por supuesto, la torre y caballo por E6. Tiene que jugar rápidamente. Torre H8, dama, después peón por tomar, tu jugar dama de 7 y enroque largo. Se va a caer el peón de 6, dama por dama, torre por. Bueno, torre H5 también. Oh, bueno. Bueno, un saludo para Gustavo Villarroel, por supuesto. Saludo a todos los amigos de Ushuaia, Tierra del Fuego, que siempre están presentes en todos los torneos que uno está transmitiendo. Así que agradecido también por el tema de... Y no tenía la opción de caballo por... no tenía caballo por alfil, pero por dama por... Lo más probable, maestra, yo estoy ahora haciendo los saludos, así que lo más probable. Dele, caballo por... Pensé que tenía eso, caballo por ese, pero por dama por... Y lo más probable que lo haya tenido. Lo más probable que lo haya tenido. Y está cayendo el de G6. Claro. Sí, es que así lo tenía, no entiendo. Hizo dama 3 y pudo haber hecho directamente caballo por alfil, peón por dama por, amenazando, o sea, jaque, amenazando G6 que también cae. Ahí está caballo por. Oh, pero buen punto, lo hizo después de que... Bueno, las jugadas intermedias siempre están, así que hay que estar muy atento a esas jugadas intermedias. Bueno, y aquí, calidad de menos, ¿cierto? Bueno, torre B8, saquemos la torrecita, rey E7, rey D6, torre H8, a pegarle al punto H2, torre 5, bueno, también, dijo, bueno, torre 5, quiero meterme en la séptima fila, lo más probable. Un minuto 16, bueno, este es un torneo bastante rápido porque quedan 29 minutos, así que vamos a Soquieto. Soquieto ya terminó. A ver, al 9, ¿quién es el 9? Está jugando con Durán, ¿no? Que es de Chile. El 9. B3, haciéndole honor a Belarsen. El 9 con el 2, Durazno. Durazno, que es Julián Álvarez. Bueno, Julián. Perfecto. El negro aquí es bastante decente en su posición, aunque está todo clavado en E5, pero igual se puede comer un caballo también en G5, así que, bueno, yo me como ese caballo y me pongo con la dama en G7. Me como en E5, le como de alfil. Me como en de alfil, le como de dama. ¿Qué pasó aquí? H por G5, muy bien. No, dama G7 me gustaba mucho. No, más. Pero H por, estamos en lo mismo, porque yo estoy viendo Soqueto y creo que no es lo mismo, sí. No, Durazno, el número 2 con MKH2. Por eso, bueno, igual donde yo estaba ya perdida, así que... No, es jugada buena esa. Dama C5, buena. Tengo que jugar dama de 6 casi. Dama de 6 única. Dama de 6 only move. Bueno, comenta maestra, mientras yo comparto el link, por favor. Ok, sí, ya wow, y este, o sea, aparte también dio verse que... jugando con 2 minutos acá de hacer alfil F3, ok, a ver. Amenazando a torre C1, amenazando en F3, evidentemente con la dama, y aparte la C también está en la misma diagonal. Bueno, dama, que... dama de 2 en esta posición, jaque, y sí, parece que la torre se cae. Dama de 2 le dieron. Sí, se cae la torre. Bueno, volver al torneo. Ya, Juan Cruz. Ah, ajo. Ya, espérate, que no, no, quiero ver otra por aquí. Bueno, mientras verá a Juan Cruz Arias, porque está jugando y queda muy poco tiempo. Juan Cruz, que es de... Okay, ¿dónde está Juan Cruz? Que es de la zona. 9? Ah, ya lo vi, 9. Correcto. Bueno. Ah, bueno, de hecho está jugando con el que yo iba a ver, así que está bien. Este tiene sus preferidos, parece. Zavala Oriana. No, no preferidos, siempre... Zavala Orlan. Orlan. Ojo. Bueno, Zavala Orlan, no sé quién será, pero ojalá que... Bueno, con Juan... Que gane. Va a tener difícil. Ojalá que gane. Ojalá la va a tener no, difícil. Yo confío en Orlan. Bueno, hagamos, apostemos. Hagamos una apuesta. Ahora, siempre has perdido por la apuesta. Has perdido, no, pero... perdido un montón de veces, no, Mónica. No, ves que apostamos a un jugador, pierdes. Así que bueno, te invito a apostar. Yo confío en Orlan. Es un buen jugador de blitz. No, no solamente es necesario ser buen jugador. Dama C2, maestro. Torre 1. Yo confío en Juan. Así que vamos a apostar. Usted dijo que apostó. Estamos de acuerdo. Así que la señal... No sé, pero pensé que, no sé yo, meterle un caballo en D2, no sé. No, no, caballo en D2 cae la torre de 8 ya. Bueno, usted está apostando. Yo no tengo nada que ver. Ojalá que juegue caballo de 2, ojalá. No, yo sé que no va a ser caballo de 2. Caballo de 2 ya lo matan. No me das caso, Orlan. Bueno, caballo de 6, ¿cierto? Bueno, por lo menos hizo una jugada bastante propia. Bastante interesante. Vamos a tratar de copiar y compartir el enlace. Vamos a compartirlo aquí. Copiar vínculo. Vamos a ver qué puedo hacer Orlan acá. Bueno, considerando, no sé, las torres, pero por dónde las podría colocar. Un torre E4 quizás. Puede ser torre E4. Usted siga transmitiendo, yo estoy mientras buscando el links. Bueno, torre C8. Me gustaba más torre 4 con idea de doblar las torres. Aunque bueno, también está cabiendo el 17 y la octava cabe destacar que está un poquito floja, está un poquito débil la octava. Así que bueno. Torneo bastante rápido, así que sigue nomás maestro usted mientras empieza a cooperar su compañero. Bueno, dama por, caballo por, bueno, es un fin. Dama de 7 y ahí a rezar. Está bastante bien, ¿eh? No, ni tanto. Ah, bueno, le hizo torre 7. Bueno, yo creo que está bastante bien en su posición. Ya, ¿qué tanto? Caballo. Bueno, pensé que le iba a sacar por F5, pero supongo que está buscando comerse el peón de C6, ¿no? A ver, está con el Reinaldo atrapado, con la que vuelvo, ya que me perdí un poco la transmisión. Yo, mira, si hace caballo a 7, ah bueno, igual va a caer el peoncito de C7, no va a ser caballo a 7 porque va a caer, pero creo que lo que él está buscando era poder comerse el peón de C6, ¿no? Bueno, A4 podría ser una idea interesante, F4, tranquilo, sí. El pollo está cocinado, así que ya lo vamos a comer rápidamente. Ahí está, viste, caballo 7, porque es que tiene que caer ese peón. Torre por C7, torre por, alfil por, caballo por, alfil por B6, 3 peones contra 2 en el flanco rey. Así que creo que voy a ganar esta apuesta nuevamente. Llevo varios puntos a favor, 0 en contra en todas las apuestas. Así que bueno, caballo C2 juega y te queda encerrado el caballo. Ah, no quiso, bueno, está bien. Por lo menos jugó bien ahí. No, pero ¿cómo va a ser? Y ahora te amenaza F5, cuidadito, cuidadito con F5. F5 te van a jugar, jaque. Bueno, un jaque no se le niega a nadie. Vamos, vamos Juan. Espera. Vamos Juan, te tengo toda la fe del mundo. Sí, rey F3 ahora. No, o sea, no. ¡Oh! Vamos, cayó el peón. Le alcanza a caer por G2 o cae de G2 o cae de H2. Juan, apúrate, por favor. Que va a ser la primera vez que va a dejar como... Vamos. ¡Oh! Vamos. Dije que yo confiaba en Orlan. A4, A5 y vamos. Ay, ¿por dónde entra el caballo, rayos? El caballo va a entrar cuando. Alfil por caballo, vamos. Cómete rápido ese caballo. Bueno, avanzo. Dama. Okay. Entra dama, vamos. Entrar una dama, bueno, un jaque. Dama, no empieza nada. Con los jaques y cambia la dama. Y se cambian las damas. Rey B6, vamos, Juan. ¡Uy! Cuidado, Juan. Ah, le van a cambiar la dama, dama de 5. Y va a ser tabla. Ese claro, final es tabla. Dama, vamos. Dama de 6. Bueno, pero por lo menos. Ah, no, quiso cambiar las damas. Va a ganar. Pero ya le queda un segundo, no va a ganar. Uy. Le ganó. ¡Oh, muy bien! Ya, vamos, vamos. Romero, vamos a ir a J. Romero, no terminó. ¿Quién va puntero en esta posición en este minuto? Yucatán 2000 va puntero. Vamos a ir a Yucatán 2000. Está jugando con Natalie. Romero. Bueno, tenía que apurar la causa maestra porque son 21 minutos. Así que tiene que decir quién para que nosotros lo veamos rápidamente. Listo, Romero. No, ya estoy en Natalie 24 contra Yucatán, el número 1. Hay que darle también. J. Romero está jugando contra Zavala Orlan. Sí, pero no vamos a ir a Orlan toda la partida. Tenemos que ir a otro jugador así. No, yo quería ver a JJ Romero y justo está jugando con Orlan, por lo que dije. Lo lamentamos. Yo estoy acá, así que damos C2 con idea. Bueno, ¿En dónde está? Lo que pasa es que estoy viendo al puntero. Torre G1, hay que ver al puntero. Sí, por supuesto, hay que ver al puntero. Oye, es Argentina. Aparte de una partida 2+1, entonces uno tiene que ser bastante rápido en la apreciación. Caballo F3 con idea de 4, con idea de 5. Bueno, A4 también pegándole al peón de B5. Y ahí jugó la idea mía de 4, alfil por supuesto, si abre con C5, la torre entraría en D1, bueno, el rey en D7 está complicado, jugaría una 4, puede ser bastante interesante, caballo 5 también, puede ser con idea de entrar, con la torre en D1. 2+1, pero... Bueno, igual el alfil está, ahí está la opción de A4. Está como extraña esta posición, bueno, igual hay como que cierta amenaza sobre el punto de 6, ¿no? Está un poquito débil eso. Bueno, C6, A6, A7, dama por caballo. Y el caballo no cae, ¿eh? Sí, ya cayó, así que bueno, a puro tiempo, 2+1 pasa cualquier cosa. Claro, y ahora se está cayendo C6 también, alfil por y se le cae la dama. Sí. Ahí, 31 segundos, pues Yucatán va a ganar, sí, ganó. Vamos a volver al torneo. Listo. Y ahora veamos el que usted quería, no sé quién será, pero no vamos a ir con Orlando Nuevo, de aquí era otro. No, era JJ Romero el que yo quería ver. JJ Romero, ahí está. Ahí está, JJ Romero. Está en esta posición, ¿qué fue esto? F4, una siciliana. Bueno, con F4, parece que alguien la juega así. Ya sé dónde viene esta historia. Todos juegan de la misma manera, parece. Dama 5, torre en séptima, entra la dama. Y ahí estamos, ¿no? Amenaza mate en una. Y mientras la dama de negra no tiene ingreso todavía. Alfil por, bueno, dama F7 era natural, jaque, te van a tapar de alfil y se va a acabar dama D6, dama H6, dama H6, okay. Alfil G7 y se acaba, dama F8 mate. Vamos a volver al torneo. Muy bien. Vamos a ver la segunda línea, ¿quién está? En esta partida yo le iba a JJ. Vamos a la segunda línea, ¿quién está? Sí, Miguel Ventura. Héctor Luis, ¿ya lo vimos? No, Héctor Luis está en pausa. Vamos a Miguel Ventura que está jugando. Tratar de verlo a todos, ojalá. Ya lo vi. Difícil, pero hay que intentarlo. Vale. Bueno, una inglesa, pone 5, no D4, dama B3. Bueno, la idea es jugar cambiando el alfil de casilla blanca, H4, sacrificar, una calidad para abrir la columna H. Acá las negras tratan de minimizar la posición junto con su dama. Bueno, aquí están cambiando. Cambiaron en F3, con idea de comer el peón en D4, atacar la dama y atacar el alfil en F3. Bastante bien las negras. Pueden comer el caballo, por supuesto. Caballo por D4, ahora en este minuto tengo una jugada intermedia. Ahí fue. Alfil por H2, dama H3, dama H2 y doy mate. Una idea, simple, pero idea. Vale. Sí. Gran Capanga con Miguel Ventura. Interesante, 18 minutos de terminar. Dama H3, ahí está la idea, porque uno había dicho, una idea de dama por H2, sí. Saludos a Gustavo Villarroel, que está haciendo este tipo de torneos, ¿cierto? Al Toto Arias, que son todos de por allá, así que un gran abrazo por lo que están haciendo y porque siempre también participan en los torneos de los días viernes de Camachés, así que se saluda también a todos los amigos de Tierra del Fuego que están organizando este torneo. Con alfil B4, jaque, tengo que jugar lo más probable rey E8, rey F7, exacto. Y Y bueno, está apretado esto porque el torre de 8 está bastante fuerte contra la dama, la torre de F2 está defendiendo el mate en H2, el alfil de G7 no está jugando. Ese ataca al descubierto, a ver dónde puede estar. Caballo F5 me gusta, con idea de caballo por G3, jaque, parece interesante, pero rey G1 y ahí resisto, no me pasa nada. No, pero así simplemente dama, dama F3 y ya no pasaba nada. Bueno, alfil A5, vamos a jugar D6 me imagino. Bueno, elige torre D7. Interesante, tengo caballo F5, ponía caballo por G3. Rey G1 y no pasa nada de nada. Pero a dama, no, pero es que a caballo F5 tiene dama F3. Insisto, caballo por G3 jaque. Estás clavado, no puedes tomar DH. Dama por, pero, no. Ah, es que está la torre, no me había fijado que está la columna abierta. La torre en H8. La torre en H8. Lo que pasa es que el rey si va a G1 no pasaba nada. Bueno, lo que pasa ahora, ¿no? Dama por G3 no pasa nada. No me he dado cuenta de la columna. Dama por G3 no pasa nada todavía. Dama G5, ya vamos tocando la torre. Torre por. Claro, se veían, es la puro tiempo. Peón por. Y bueno, ahí va a mentir un poco. Dama B3 jaque. Sí, dama B3 alfil B4 jaque. Dama E6 jaque. Rey D8, alfil A5 jaque, rey C6, dama por C6 jaque, rey B8, torre B2 jaque, y mate. Uy, dama C6, uy, pero qué bonito. Sí, eso que no me ha arreglado tanto, pero sí, muchas gracias por lo que... Vamos a ver, por aquí es... Sí, esta partida ya está determinada. Bueno, salir de aquí... Aquí, bueno, le voy a mandar si es que a Martín puedo. Ya lo vimos. Usted ve a quién creer. A Martín no lo hemos visto. Pinchemos a Martín y usted transmita mientras, okay, mientras yo veo algunas cosillas que tengo pendientes. Bueno, no veo toda la partida, simplemente voy a ver aquí cómo están. Aparentemente hay una que calidad de menos por parte de las negras, tienen calidad de menos contra, bueno, hay estos peones de torre un poquito extraños, pero sin embargo las blancas, yo creo que esos peoncitos caen. Esos peones de torre pasados son una piedrita en el zapato, así que vamos rey B5 con idea de avanzar en H, saco el caballo que me está amenazando, en A, no sé por qué dije H. Ok, amenazando, sí, evidentemente el plan es avanzar en A. Luego, ahí está. Con esos peones ahí, y aparte con el rey con el paso cortado. Bueno, caballo por, y el caballo puede estar un poquito... Ah, pensé que el caballo se iba a comer el... Pensé que iba a ser caballo por A4, no sé por qué no lo hice, puede que haya quedado un poquito encerrado ese caballito. Ganando un poquito de tiempo. Las blancas se están metiendo en una red de mate con esos caballos. Oh, qué mal, le comieron el caballo, la torre. Bueno, tiene dos peones que van a correr, dos peones que van a empezar a correr rápidamente. Sí, pero tenía una posición bastante complicada con los caballos. Y aparte el de D también, o sea, se volteó muy diferente esta partida, porque el de D simplemente lo pasaron y ya. Las blancas tenían muy ganada la partida. Y va a ser bastante bueno. No, a Martín iba entre los punteros. Le dieron mate. Martillo. Sí, se confundió porque se metió él mismo en una red de mate. Los caballos cuando logran... Hay 152 jugadores. Vamos a ver otra partida. Para la Breno, ¿lo vimos? ¿A quién quieres ver? Para el que va de quinto. Lo vimos, no estoy seguro. No te entiendo, perdón. ¿Cuál es? El que está de quinto, el que está de 5, Jaralaverón. Ah, no lo he visto, veámoslo. Ah, no, ya terminó. La mujer que está de sexto, Martín CHB. No, terminó. El que está de 8, ya terminó. El que está de 9, ya terminó. El que está de 10, ya lo vimos. Vamos a ver el que está de 11 también. Ventura, Henry Antería, ahí está jugando. Vamos el 14. Vamos a ver qué fue esto. E4, E5, con escocesa. Todos vienen de Escocia, parece hoy día. El contingente escocés que vino a jugar hoy día el torneo de Ushuaia, ¿no? Así por D5 está cumpliendo 136 años de aniversario. Bueno, ahí por D5 y F6. Es una ciudad joven. Sí, claro. La cantidad de tiempo que llevan, una ciudad bastante joven. Bueno, dama G6. Contiene lugares bastante bonitos que hay que visitar. Lugares muy bonitos, un paisaje bastante particular. Bueno, ese peón de 3 no sé si sea tan bueno comérselo porque tu dama va a quedar tocada con la torre E1, sobre el caballo, sobre el reinaldo. El rey no se puede enrocar ni hacia el flanco de dama, que sentía un poquito más de seguridad. Y bueno, al flanco rey podría ser, pero en algún minuto te van a tocar la torre N1 con la dama, ¿no? Así que está complicado acá. El jugador de las piezas blancas ha jugado H5. Bastante buena. Bueno, creo que tengo en este minuto solamente un alfil G6. Podría ser. O puedo poner mi dama en A4. Me parece la mejor jugada. Dama A4, dama por G7. Bueno, también gana. Bueno, que todas ganan aquí casi. Para el siguiente torre 1. Sí, tiene una posición bastante buena. Sí, está pegándole muy fuerte sobre el caballo en esta posición. Así que bueno, saludar por supuesto a todos los amigos que están viendo la transmisión, que van a ver la retransmisión también, al Toto Arias, al Gustavo Villarroel, que nos invitan siempre a sus torneos, por supuesto, y a todos los jugadores que están participando el día de hoy. Están presentes en los otros. Exacto, siempre están presentes. El tío Juan Bruno. Tío Juan Bruno es Claudio Ageloso, que siempre está metido en los torneitos también, del grupo. A Mauricio, también presente. Bueno, acá, un minuto 02, ya, la posición, dama G7. Que fue la última, torre 1. No, dama G7, dama por H5, cayó otro peón. Estoy embolsando todos los peones. Bueno, aquí... No cambiaría las damas, dama F3, me gusta esa dama E2, no cambio las damas y puedo generar H6 con idea de alfil, H5 con idea de alfil G6. Bueno, tiene que mover Reinaldo se tiene que mover, bueno, dama E6 entró. Peón por me imagino, pero H5 okay. Y este va a correr hasta H7. Cuidado con el peón de G2. Algunos decían con la plata del pan no se juega, pero bueno. Vamos, ¿cómo hace el peón? G2, H6, H7, tengo un F5, no, el rey está mal puesto, así que difícil que conecte la torre de A8 con ese rey, ahí. Bueno, H6, ahí va. Es que ese peón de torre, está super claro, está cortando demasiado paso. Torre F1, con idea de pegarle al peón de F6 también. Ahí va, rey E7, y ahora H7. Pasivo total. Su posición única sería jugar un caballo en E5, que puede ser que se caiga el peón D6, y ahí tengo algunas chances prácticas con las piezas negras. No me gustó tanto el cambio de dama porque hubiera privilegiado mantener la dama en acción, porque el rey estaba muy precario. Ahora entrar en un final va a ser un poco difícil. Bueno, caballo 5, ahí se comió un peoncito. Ya, bueno, está amenazando esta para comer. Claro, igualmente no puede comer porque se corona. Y aparte también está amenazando G6, o sea, está en posición de tronco incline, así se llama la posición, con idea de G7. Y le van a tocar ahí las dos torres. Va a ser caballo por peón. Puede rezar también. Una buena chance de rezar en este minuto, por si se salva. No. 1-0. Bueno, Roscatán Ditzone ganó. Vamos a volver al torneo. Vamos a ir seguir viendo. A ver, vamos a la línea. Vamos a pasar a la 31. Baguliches, está jugando el Baguliches. Pero ya 3 puntitos, se entró un poquito carne. Durán no lleva 2, lleva un enroque corto, lleva una bicicleta, voy a 2-0. Vamos a ver, vamos a ir más atrás. Pero Durán no se retiró, ¿no? Parece tanto, le pegaron duro, bueno. Jefferson, vamos a ir al 41, está jugando Jefferson. 42, no sé a ver, tal, bueno, 42, sí, 42 Jefferson. Vamos a ver allá, Jefferson. Vamos a ver allí. E4, C5 con una siciliana, bueno, con una dragón. Caballo E3, F4, A3, alfil por F5, el alfil quedan cerrado, dama F2, F6 le van a dar mate. O si no, van a pasar rozando. Bueno, acá interesante, torre por, claro, tengo jugar caballo de 5, amenazo caballo de 7, pero tiene un caballo de 6 entre medio. No sé cómo voy a armarte ahí, caballo G6. Bueno, ahí atornillarse con dama G5 y rezar si puedo meter el caballo en D5, el caballo en D7, así como un rezo bastante interesante. O rezar con fe. Si no, ¿para qué rezamos? Que están, tiene la opción de H4, ¿no? Bueno. Gustavo, saludos, Gustavo. Gustavo manda saludos, 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 Gustavo. Oh, cierto, saludos, Gustavo. Que siempre está en nuestras transmisiones. Gustavo no está jugando, ¿verdad? Gustavo no lo he visto, a no ser que vaya todo, como se dice, engomado atrás. Atrás, Satanás, por ahí de andar. A lo mejor ahí está compartiendo una cola en alguna parte. A ver cómo se salva del H5. Bueno, quedan 6 minutos, torneo muy rápido. Bueno, yo le hago caballo F4. Caballo de 7, torre por, peón por, es lo que andaba buscando. El milagro. Torre por y ahora H5. Bueno, H5. Y los milagros existen. Yo dije que había unas posibilidades de rezar. Vamos, saquemos un Reinaldo de ahí. Rey H1. Rey H1 para que no haya ningún jaque. A ver. Yo soy más preventivo que ustedes. Son más osadas, le pueden dar un jaque en E5. No me gustan los jaques. Ah, cierto, con el alfil. Es que el alfil está tan atrás. Alfil E5 y después alfil F4 y después me dan ganas de comerle el alfil de H6. Bueno, peón por. Y ahí está esa dama. Dame un jaque, por favor. No hay jaques. No hay jaques. No hay jaques. No hay, ¿cómo dice? Jaques, ¿no? Jaques. Jaques, es justo. Jaques. Jaques. Bueno, D5 con idea de alfil F6 con idea de jaque, ¿no? Bueno, ahí amenaza la torre, me imagino que quiere hacer hoy, pero cuidado, dama de 8. Ah, pero tengo la vuelta, torre de 8. Pero tengo dama C7, no amenazo nada. Se ve bonito, sí. No amenazo nada. Nada. No amenazo nada. Es una mentira, todo es una mentira. Un jaque. Cuidado con tu torre de F1. C4, única. C4, vamos. C4, única. No, cuidado. ¡Y la torre! Oh. Dama de 5. Amenazo dama de 5, pero vuelve con dama de 6, así que no hay problema. Todo lo resuelve un jaque en E5. Pero dije yo. Podría jugarme un número de la suerte. Que ando pitonizo, dije el jaque en E5. Bueno, aquí la partida se decidió. Mate, pa, ganar mate, si no va a pasar rozando. Ah, pero es con incremento, así que ¿qué pasa? No pasa nada, te van a dar mate igual. Vamos, quedan 4 minutos, vamos a mirar. Vamos a Yucatán, queda puntero. Yucatán, un torneo muy rápido, 4-5, un afilidor, ¿cierto? Alfil E6, H6, rey H1, caballo H7, dama E3 pegando en E6, dama E8 defiende, peón por E5, caballo D4, cambiaron los caballos, el alfil se bloquea en la casilla oscura. A4, torre F7, torre F8, se vuelve con idea de atacar en F2, cambiar el alfil, F6, G4, caballo D4, C6 pegando en D5 y amenaza con la tomarle el peón en D5 y la clava en E1. Y aquí estamos 36 segundos para Haralabren Nuk de contra Yucatán 2000. 3 minutos 57, 30 segundos para uno, 42 segundos para el otro. Oye, tengo un alfil B6 también que se ve bonito. Bueno, se ve bonito, pero cosa estética. Sí, ¿no? Pero siempre me parecen que alfil E3 y ya, ¿no? Así es. Bueno, jugaría dama C6 con idea de torre por E4, aunque no me sirva jaque, igual me sirve. No, igual me interesa. Bueno, le adoran las torres. Torre por E4, amenazo dama por C1, dama C6. No me hubiera gustado, pero bueno, ya no. Las piezas no son mías. Bueno, estamos haciendo caballo por G7. No, bueno, está la torre, están defendiendo, ¿no? Alfil, bueno, caballo F6, bloqueador y un atado. ¡Pa! 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 Como dijo, toma. Toma. Pero no entiendo si. Toma pues no, tú. Yo creo que no pasa nada. ¿Y el alfil y el caballo de F6 no le pasa nada? ¿No le da miedo? Ah, sí, le pasa. Ah, le da miedo. Torre G5. Mira, ¿le pasa? ¿Le da miedo o no le da miedo? Ya, torre G7 y no pasa nada. Alfil por F6. Ahí sí. Y el mate, cuidado que se viene un mate bonito. Bueno, era mejor dama por, ¿no? Era mejor dama por. Alfil por, ¿qué digo? Bueno, ahora se retracta de su comentario que dice no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, claro, como las piezas pero no se son, equivocó, no era la no son suyas. Dama H6, bueno, igual tiene ganado. Dama F6, mate. Mate, listo, excelente, Yucatán. Bonita, bonita. Muchas gracias. Vamos a ver a JJ Romero, que va a segundo. Ah, pero ahí todavía no. No, pero ahí no está en pausa. Leo Bahía, a ver, vamos a ver, Leo Bahía está jugando con Zabaloya. Vamos a ver al Leo. ¿En dónde está? El número 3. Ah, ok. Uy, Leo, a ver, ¿cuánto lleva Leo? Va a 17, ¿eh? Leito. Oye, Leo, qué manera de atacar, Leo. Entró en un final, Leo. Uy, bonito final este. Buen final, Leo, vamos. Alfil por. Uy, qué intermedia que tiene. Negras. Uy. Bueno, ya ahí. No, pero ojo, tienen 5 segundos. Pueden pasar todavía, pero... ¿Qué tanto? Es un final demasiado regalado. Está con incremento, parte. Ya, te puedes rendir. Vamos, minuto 26, vamos a ir al otro. Ya, mate. Yucatán va con 31, está jugando con Loitars. Vamos a ver esa partida. Ojalá que entre, ¿no? ¿Qué fue esto? Bueno, D4, caballo F6, ¿cierto? Caballo F3. Queda un minuto. Ah, queda un minuto. Bueno, ahí el caballo en A5 está presionando rápidamente en el punto E6, en el punto F7, ¿cierto? Todas las cruces están ahí, en el punto G6, se están contando todas. Caballo por, puedo tener, por ejemplo, caballo por H7, caballo por G6, peón por G6, alfil por G6, torre por G6, dama por G6, rey F8, dama por H7, y se cae la torre. Pero prefirió para el otro lado. ¿Por qué nunca prefieren cuando uno quiere? Saldría más fácil comentar. Bueno, si caballo por F7. Jaque, no, jaque, pero jaque doble. Rey no, por alfil por G6. Rey G8, dama F6, jaque a la dama. Bueno, caballo por G6 ahora. También me gusta. Caballo por G6. Opa, te toma alfil, dijo. Te voy a dar mate. Tómame y te doy mate. Yucatán. Yucatán, gracias, muy amable nuevamente. Usted es tan amable que está hoy día. Vamos a ver. Tablas. Ah, porque quieren meter el punto. Vamos a ver cómo está en el torneo entonces. 32, Zavalorlan segundo, JJ Romero con 29 tercero. Y se va a terminar. Ah. Tiempo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, primer lugar, ¡upa! Le quitaron el justo en el último minuto, Zavalorlan. 33, Yucatán se quedó ahí justo. Con 32 lo pasaron en el último minuto, en el último segundo. Bien, Zavala Orlan de Coro Falcón, que es de donde yo soy, por estar aquí. Y bueno, Jaime Romero, que es JJ Romero, que también es de Venezuela. Zavalorlan, Venezuela, Yucatán de Argentina, y J. Romero de Venezuela, Argentina por acá, bueno, Argentina por acá, ya no sabemos, Argentina, Loitars, Perú. En Argentina también, ¿no? Claro. Bonito torneo. Bueno, 153 jugadores. Bastante bien. Muy buen torneo. Felicitaciones a todos los amigos que bueno, vieron la transmisión y están viendo y que van a revisar la transmisión. Al Toto Arias, por supuesto, un tremendo saludo. Al nuestro amigo Gustavo Villarroel, también un gran saludo. Un torneo muy rápido, ¿cierto? Es verdad, tremendamente rápido. Había que transmitir a la velocidad de la luz. Así que bueno, sí. Lo importante es que se están haciendo eventos. Ahí vemos que el primer lugar metió una tasa de 23% de Berserk, ¿cierto? Dio ventaja de tiempo, un 23%. Bien administrado, hay que decirlo, porque tuvo un 77% de victoria. Yucatán, que utilizó un poquito más de Berserk, 42%, tuvo un 67% de victoria. 67%. Y JJ Romero. Metió casi todos versus 89%, pero ahí estuvo. Fíjate que estuvieron muy parejos con Zavalorlan. Sí, a pesar Romero. De que se retiró, o sea, retiró como 3 rondas antes y ya igual quedó tercero, ¿no? Sí, bueno, y ahí está Juan Cruz, que quedó con 28, que siempre tiene un buenos resultados. Perdió solamente 3 partidas, el ganador perdió solamente una, el segundo lugar perdió 3 partidas, y bueno, Romero que entró un poquito tarde. Bueno, eso también es ventajoso en algunos casos. perdía la última. Así que muy bonito. Te muestro algunos comentarios. Ah, ok, es que estaba viendo los otros jugadores, de verdad que nada, estuvo bastante bueno, como también dijiste, transmitiendo a la velocidad de la luz con este cortito tiempo. Y me parece, no sé, creo que es bastante raro ver cuando juegan a tan corto tiempo y aún así dan verse. Creo que yo no soy buena para eso, pero felicito a todos los que tienen esa habilidad de poder jugar tan rápido. Así es, bastante entretenido. Bueno, ahí algunos estaban mirando, algunos que están participando, el viejo de arriba, que uno los conoce, Cristian TDF, que participa en los torneos de Camaches de los días viernes, el Toto Arias, ahí sumó 12 puntitos. Y vamos a ver a los demás. Baguliches, bueno, jugó 3 partidas solamente. Durán, ¿no? De Chile, que generalmente participa en los torneos de Ballester. No tuvo una buena actuación hoy día, perdió la primera y perdió las dos últimas. Y bueno, ahí dijo, se acabó el torneo. Y bueno, el resto, vamos a ver si hay algunos conocidos. Ahí vamos viendo si algunos conocen. Bueno, aquí es importante, por ejemplo, el 70, que está en la línea 76, perdió un montón de partidas, pero jugó hasta el final, así que eso es bastante bueno, porque es la forma de mejorar en el ajedrez. Bueno, y realmente, o sea, aún 153 jugadores, así que es un buen número, ¿no? Sí, bastante bueno, así que hay que mandarle las felicitaciones. Vamos a que vean la transmisión. A ver si les puedo colocar. Feliz cumpleaños a Ushuaia. Sí, un lindo eso, un muy feliz cumpleaños a Ushuaia, hay que decirlo, por supuesto. Están en su celebración. Intentando mandar el enlace, pero bueno, no sé por qué, pero ahí está, bueno. Así que, bueno. Después les voy a mandar el enlace para que todos los demás la puedan ver. Ahí están dándose las felicitaciones, ¿cierto? A todos, a Juan Jaime Romero Barreto de Venezuela, le doy las felicitaciones. A Juan Cruzario de Ushuaia, por supuesto, que quedó en el cuarto lugar. Bueno, felicitar a todos los jugadores. Y bueno, nos estamos viendo en una siguiente transmisión. Un abrazo a todos, un abrazo al Toto Arias, grandote, al Gustavo, también un tremendo abrazo y felicitarlos por la cantidad de jugadores que participaron el día de hoy. Sí, sí, está bastante numeroso y está muy bien tener esa cantidad. Así que bueno, maestro, usted muy elegante como siempre, con esa... ¿Usted piensa transmitir el Oscar del ajedrez? ¿Qué piensa con eso? Bueno, siempre hay que estar presentable, realmente siempre dar la mejor imagen de uno. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Así que bueno, nos estamos viendo. Un abrazo a todos.